personas que teñen débedas, que non son capaces de atopar un traballo, porque algunha xente, non digamos a institución, siguen pensando que a situación de paro crónico que casi é culpa dos que están parados, non? Son familias que teñen intentado traballar hasta onde puderon, que son familias que hasta ahora estaban traballando, pero chega un momento que ningún dos dous poden traballar. De todas maneras, ahora explicaremos un pouco esta situación, pero sí que é importante que as personas empobrecidas que non teñan medo, que non teñan vergoña, porque non son culpables da situación na que están. O feito de que non son culpables é que todos os días salen co currículum pateando a cidade intentando buscar un traballo. Por lo tanto, para nós ten mérito, como se obtuvo no pasado, algunha vivenda social que se conseguiu en Vigo foi gracias ás persoas que foron capaces de decir en un momento determinado: eu falo da miña situación, a denuncio. Sabedes que recentemente houve unha folga de fame diante do Concello de Vigo precisamente para denunciar estas situacións. Na medida que no pasado houve cidadáns que foron capaces de loitar contra os problemas que había en relación ca desigualdad entre homens e mulleres, que o feminismo pelexou por dar a cara, que as maltratadas pelexaron, que os homosexuales, transexuales están intentando rematar a homofobia, o racismo. Todo isto se dá porque hai personas, hai cidadáns moi valientes que son capaces en un momento determinado de decir: eu estou aquí, eu teño este problema. Sí, estamos xa, Graciñas. Xa estamos. Xa estamos. Pero non se olla así, non? Sí. Mejor que el megáfono. Nada, estábamos dicindo isto, de que é moi importante que hoxe Arancha e José Antonio estén aquí con nós. Eles levan 9 meses vivindo sin teito nesta cidade, en un choupano altamente peligroso, no cual teñen que sobrevivir en condicións realmente infrahumanas. Son 2 personas que teñen 3 fillos e que, debido a esta situación, en estes momentos, unha das fillas, por suposto, nenos, nenas pequeniñas, o teñen un familiar e 2 están acolledas pola Xunta de Galicia. E nos estamos facendo aquí, diante do olivo do Paseo de Alfonso, que é o símbolo desta cidade, diante desta fermosa ría, para decirlle ao alcalde que sí, que esta é unha cidade fermosa, pero nos queremos que, ademais de que seña fermosa, que sea unha sociedade solidaria, e que a institución municipal tamén sea unha institución solidaria, e que sea xusta cos problemas que están aparecendo cada día máis graves en esta cidade, tendo en conta o altos índices de paro que hai, que vai afectando a alimentación, a cultura, vai afectando absolutamente a todo. E sobre todo, o problema é máis grave, que teñen as persoas que teñen ingresos cero, como este o caso, están en unha situación tan precaria que non poden seguir pagando a vivenda na que estaban vivindo. E a partir de aí empeza un auténtico calvario. Por lo tanto, hoxe, aquí, en pleno mes de agosto, temos que decirlle ao alcalde da cidade que non siga botando balóns fora, que tome en serio que o Concello de Vigo e Xunta de Galicia, que comparten competencias en vivenda, que haya un plan municipal de vivendas sociales en réximen de aluguer ou en cuotas cero para persoas que chegaron a empobrecerse contra a súa vontade. E, polo tanto, non debemos de tolerar que as cidades vayan crecendo en fermosura, pero non en solidaridade. E, polo tanto, o alcalde, como o primer cidadano desta cidade, que ten unha maioría absoluta, que é un concello saneado, que o propio alcalde presume de que é un dos concellos máis ricos do Estado español e posiblemente de Europa, e cando xa vota por fora tamén casi dice do mundo, pois que parte desos cartos que lle sobran ao Concello de Vigo, que empece a mirar de frente á pobreza, ás persoas que viven en choupanos, que se faga un plan municipal de vivendas de acordo coa Xunta de Galicia e, cando haya goberno neste país, tamén co Estado español, porque xa está ben de estar peleando a ver quen non ten competencias. En outros temas, todos pelean por ver de quen é a competencia, pero no tema
la pobreza intentan esconderse e dicindo que non é a nosa administración que ten competencias en políticas de vivendas, porque sabemos e coñecemos que sí, o Concello de Vigo e a Xunta de Galicia teñen competencias compartidas para ter un plan de vivendas sociales en réxime de alugar ou ingresos cero para as persoas que non poden pagar as súas vivendas. Mirar, un dato importante como testimonio. Recentemente esta familia falaron cos servicios sociales de base do Concello de Vigo e todo o que lle ofreceron en 9 meses foi durante 3 meses 150 euros mensuales para alugar unha habitación aquí en Vigo. Cree o alcalde de Vigo, a concelleira de Políticas Sociales, que con 150 euros mensuales se pode pagar en Vigo unha habitación, un hostal ou unha pensión? Eles saben que con esos cartos non se pode vivir. Serían prácticamente 5 euros diarios para 2 persoas adultas. E isto é intolerable. Non se pode seguir ofrecendo miseria desde unha institución pública rica e saneada estas axudas que máis que axudar ao final casi humillan aos cidadáns. Porque donde atopas unha vivenda, un aluguer dunha pensión, dun hostal ou dunha habitación por 150 euros ao mes e durante 3 meses, e se en esos 3 meses non atopaches unha alternativa, volves á calle, como é o caso. Volven a vivir en un choupano onde non teñen agua, luz, onde teñen que facer as súas necesidades pola noite en bolsas de plástico para tirarlas pola mañán nun contenedor. Xa está ben. Por eso, inda que as institucións están medio de vacacións, a pobreza non está de vacacións. O sufrimento que produce esta situación é altamente peligroso para a saúde e hai mortes prematuras. Por eso, hoxe e dentro dun momentiño, imos a baixar aquí a Rúa Santa Marta, ao choupano, que é coñecido en Vigo como o de Carpin, onde o día 2 deste mes de agosto finaba un home de máis de 62 anos. E que imos ali, a ese choupano, para ali recordar a este cidadán que parece que non existe prácticamente para ninguén, pero non si que sabemos onde viven, onde están, onde se esconden e onde teñen que encontran a morte prematura. Por lo tanto, imos a ler un pequeno manifesto que temos feito, o compañeiro de RSP Inda vainos a dar lectura a esta parte e despois todas e todos xuntos, os que poidades, baixamos aquí a Choupano de Santa Marta, porque hemos falado cas persoas que convivían co señor este coñecido como abuelo, que nos dixeron que estaban encantados de que recordáramos a súa morte. Por lo tanto, lle pedimos permiso e nos dixeron que encantados da vida que o recordemos. Muchas gracias. Hoy, 10 de agosto de 2016, nos concentramos aquí para denunciar la situación de cientos de personas que no cubren sus necesidades básicas. Tal vez la más grave de ellas es la precariedad respecto al acceso a una vivienda. Por ejemplo, en estos momentos un matrimonio de Vigo de 38 y 37 años viven en un peligroso galpón, sin luz, sin agua, sin cuarto de baño. Sus hijos están acogidos por un familiar y por la Xunta de Galicia. Solicitaron hace 9 meses ayuda a los servicios sociales de la Xunta y Ayuntamiento de Vigo. Esta solicitud terminó con el acogimiento de sus hijos por parte de la Xunta y el ofrecimiento de 150 euros de ayuda municipal durante 3 meses para el alquiler de una habitación. Esperamos que al final de este mes puedan recibir por fin su renta de integración social. Señor Abel Caballero, estamos hablando de una familia sin ingresos. ¿Quién se puede creer que con 150 euros mensuales un matrimonio puede procurarse una habitación por un mes? Son 5 euros diarios a repartir entre 2 personas. ¿Qué clase de habitación? ¿En qué condiciones de higiene y dignidad?
Porque un fondo, ¿por qué un fondo municipal antidesahucios millonario se traduce en 5 euros diarios para dos durante solo 3 meses? ¿No cree que esta realidad es síntoma de la urgencia social de nuestra ciudad? ¿Que por responsabilidad política hay que ocuparse con prioridad total de estos problemas? Xunta y Concello de Vigo, terminad con la guerra de competencias y negociad para dar respuesta a estos ciudadanos, para crear con urgencia una oferta estable y suficiente de viviendas en alquiler social. Hoy, estas dos personas están aquí con nosotros para pedir una vivienda social y dar fe del mal funcionamiento de los servicios sociales de la ciudad de Vigo. Recordamos que el ayuntamiento está vendiendo pisos municipales mientras estos y otros compañeros sobreviven sin un techo. Cada día, cada noche, en un choupano es un riesgo para la salud biopsicosocial y también una temeridad de las instituciones públicas, porque estos escenarios siguen llevándose vidas. Por eso ahora nos dirigiremos a la calle Santa Marta, donde se encuentra la estructura semiconstruida del edificio de Carping, donde la noche del 2 de agosto perdía la vida el abuelo, Manuel González Domínguez, para hacer un acto de recuerdo de este compañero y lamentar profundamente la situación de quienes, como él, han vivido hasta su muerte situaciones tan dramáticas. En esta ciudad, con tantos recursos, tan fermosa. Gracias a todas. Os ninguéis y la RSP de Vigo. Aquí en Santa Marta baixamos por aí por diante do asilo de ancianos. Os que queiran e podan achegarse hasta ali, vai haber unha interpretación de unha gaita que vai a recordar ao abuelo, ao compañero Manuel. Imos a facer este acto de honra, de recordo, porque sí que ten nome, ten apellidos, ten unha vida pasada. Vamos a decir que ninguna destas mortes seña ocultada por institucións públicas. Estamos aquí una vez más, digamos, con una profunda tristeza de saber que aquí en Vigo sigue habiendo personas que viven aquí. De hecho, el compañero Manuel González vivía aquí, mal vivía aquí, esa era su cama, ahí detrás nuestra. Y ahí ya veis que hay más, vamos a llamarle, habitaciones en esta zona tan peligrosa, tan sucia, que ahora digamos que aún da un poco de gusto porque en el verano se seca un poco, pero aquí en invierno hay muchas goteras, el suelo suele estar empapado de agua, y imaginaros el viento, el frío. En definitiva, como ya todas y todos estamos aquí, que tenemos una conciencia solidaria, sabemos de sobra lo que está pasando en esta ciudad y como en esta en otras del Estado español, pero nosotros tenemos que defender lo nuestro, que se llama Vigo, y aquí en Vigo creemos que hay condiciones institucionales suficientes que puedan ayudar a ir cambiando, transformando la sociedad en una sociedad que sea capaz de ofrecer viviendas
sociales en régimen de alquiler a personas que no puedan por sí mismas valerse. Y de una forma más urgente deberían de las trabajadoras sociales de las instituciones públicas venir aquí a hablar con estas ciudadanas y ciudadanos que malviven en estos choupanos, preguntarles por qué están aquí, qué es lo que hacen, qué es lo que quieren, qué es lo que demandan, ayudarlos, protegerlos, cuidarlos, que sientan el afecto de las instituciones. Y después de eso, pero siempre después de esto, que las instituciones públicas obligaran a los propietarios de estos grandes edificios a que los mantengan con las capacidades de salubridad, higiene y seguridad que tienen que tener estos edificios públicos. Como este, aquí arriba está también el antiguo asilo de ancianos, donde también viven familias, personas en estas situaciones, y no digamos en los choupanos que hay aquí en el casco bello, pero también en el rural de Vigo. Hoy tenemos aquí un poco el autorretrato que se hizo el propio Manuel, el abuelo, y entonces queremos traerlo aquí, que vuelva de alguna manera a que por lo menos en nuestro recuerdo vuelva a tener vida. Y que esta vida haga que a lo mejor en la ciudad de Vigo nunca más vuelva a morir una persona en estas condiciones infrahumanas. Pero para eso hay que tomar medidas preventivas como la que estábamos hablando hace un momentito en el Olivo. Decir también al alcalde de Vigo que sea capaz de mirar de frente la pobreza que hay en esta ciudad, el alto índice de paro, y que sea capaz de no seguir diciendo que estas cosas en Vigo no pasan, porque sí sabemos que pasan. Por lo tanto, no se puede estar ocultando esta realidad. Había quedado de venir aquí hoy Antón el Gaiteiro, Antón Sánchez, que suele acompañarnos en estos actos, e iba a tocar una pieza de gaita en recuerdo de este hombre, pero por cualquier motivo no está aquí, y por lo tanto vamos a dar paso a leer un pequeño comunicado en relación del por qué hoy estamos aquí. Y la compañera Elisa, del RSP, va a dar lectura a este pequeño acto. Nesta cidade de arcas saneadas, as prioridades están confundidas e día a día temos que lamentar injustizas que nos enchen de rabia. Por eso tamén estamos aquí para decir basta xa de tanta injustiza social e denunciar que en Vigo non existe un plan municipal e autonómico de viviendas sociais en réximen de aluguer, que atenúen o sufrimento de centos de persoas e familias, como vimos de recordar no Olivo de Paso de Alfonso. Tamén consideramos moi urxente revisar as capacidades de acollemento do albergue municipal, aumentando o número de camas disponibles, e revisar con urxencia a normativa de estancias máximas de 10 días, que producen o continuo retorno aos choupanos. As persoas pobres e enfermas deben permanecer no albergue todo o tempo necesario ata que poidan conseguir algunha alternativa habitacional digna e duradeira no tempo. Señor alcalde de Vigo, señor presidente da Xunta de Galiza, negocie con urxencia un plan de vivenda solvente e serio. O camiño emprendido por ambas institucións en relación coa problemática de vivenda en Vigo é insuficiente ata a desesperación. Señor alcalde de Vigo, paralice xa a venda de edificios municipais e adíqueos a acoller persoas empobrecidas, especialmente a nais con fillos. Vigo precisa un plan de emerxencia habitacional para que ninguén este sen teito. Vigo precisa dun centro de inclusión real onde os compañeiros e compañeiras podan recibir itinerarios completos, plans de emprego e posibilidades de pernocta e tamén estancia diurna. Vigo precisa dun censo de persoas en fogar, o primeiro paso para dar resposta a un problema serio e dispoñer de datos concretos, actuais e precisos. Por Manuel e por todas, seguiremos na rúa. Por Manuel, queríamos recoñecer as persoas que viven aquí, as cinco persoas que siguen vivindo aquí en estas supostas habitacións, que cando viñamos a falar con eles, neses días que pasou o que pasou, nos dixeron que eles estaban encantados de que viñéramos aquí, que recordáramos a Manuel, que tamén, de alguna maneira, non nos cansáramos de seguir
facendo actos que permitan visualizar isto que tanto se intenta ocultar. Por tanto, eu diría que para eles, andaba por aí Alfredo, que foi co que máis falamos, que fixo de intermediario, que nos ofreceu, en este caso, a súa casa, para que estivemos aquí. Por tanto, eu, en agradecemento a eles, lle daría un fuerte aplauso. Día cando queríamos saber cando era o enterro de Manuel para poder ir a acompañar esa última despedida desta ciudad tan dura e tan agresiva cos pobres, non fomos quen de conseguilo porque cada vez máis se fan sistemas que non permiten saber en que momento enterran o sinteito, porque os teñen nos frigoríficos hasta no momento do enterro e o fan no momento que teñen un espacio libre. Cando preguntamos cando vai a ser o enterro, non suelen dar información por unha serie de circunstancias. Pero outro día, os xoves da semana pasada, cando o enterraron, nos decían ali as persoas que traballan en Envorvisa, en Pereiró, nos decían que non deixáramos de facer estos actos cando morre algunha persoa sin teto en estas condicións. Non? Bueno, vamos a enterarnos en que número do cementerio está enterrado este home, e imos ir ali para que non solamente teña un número, porque teñen unha pequena cruz con un número, sino que imos a facer nunha baldosiña o autorretrato que el se fixo, yo imos a poñer ali porque ten un nome, ten uns apellidos, tuvo unha vida e morreu como pobre en esta cidade. E temos que recordarlos e que queden constancia nos cementerios que os pobres tamén teñen nome. Vamos, sin movernos do sitio, nos collemos da man ou como nos queramos coller e facemos este minuto de silencio por Manuel.